Buenos días desde los Pirineos franceses. No sé si se me escucha mucho porque este coche hace bastante ruido, pero aquí estamos. ¡Hola! Con nuestro querido Albert y su querido Santana. Vamos a hacer un house tour. Bueno, no vivo dentro, pero puedo vivir. 4x4 camper tour, sí. Algo así. De momento vamos a hacer un poquito de off-road con el coche y a ver qué tal funciona y a dónde nos lleva. ¿De qué año es? Del 89. Lo primero que veo que me gusta del coche son las ventanas estas que tiene a los lados, que es como que hay vista panorámica 360. Muy guay. Ha llegado el momento. Os presento mi no nuevo coche, nuevo para el canal. 4x4 camper, Santana. Un Santana del año 89, motor 2500 y está 100% camperizado. Joder. Empezamos. Es la hostia, ¿eh? Estoy enamorado de este coche desde que te lo compraste. Mira, el barro ya. Sí, las tomas que acabamos de grabar. Hemos hecho unos vídeos, lo hemos metido por barro. Bueno, aquí tiene el snorkel, que es para meterlo por agua y que no le entre agua al motor. Hostia, si yo no tenía ni idea. ¿Qué es la toma de aire? Sí, la toma de aire para que no se ahogue. Que también tiene otra aquí. Ya, por si acaso. Muy bien. Pues ya te digo yo que si lo meto por aquí, el coche se inunda. Después, una pala. Muy importante. Nunca sabes si te vas a quedar atascado. De momento no la he usado. O sea que va bien, ¿no? De momento. De momento va bien. Aquí hay unas banderas de todos los países a los que iré. Porque aún no he ido. Muy bien. Me ha gustado cómo lo has salvado. Primero hacemos una vuelta 360. Va, vuelta 360. Rueda de repuesto. Esto es una parrilla que también es barbacoa. Ya la enseñaremos. Quizá hacemos. Parrilla incluida en la rueda de repuesto. Quizá hacemos unas verduritas luego. Perfecto, me gusta. Portón trasero. Y bueno, ya veis que los asientos de atrás son laterales. 6 plazas. A ver si algún día tengo 6 amigos para llenarlo. Ya lo tienes ya. 2 asientos delante. 4 detrás. 4 detrás. Que bueno, para tener más espacio se pueden plegar también. Muy bien. Y tienes un maletero gigante. Normalmente va el perro ahí. Mola, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Después, esta es la última adquisición. Una mesa. Oh, muy práctica. Para cocinar, ¿no? Que todavía tampoco he usado. No lo has usado. No me lo creo. No lo he usado como se merece. ¿Y qué más? Una escalera para subir a la tienda. Muy bien. Ya la veréis. Me gusta. Y esto es un toldo. Un toldito. Por si llueve, por si hace mucho calor en verano. Muy bien. Y aquí más mierda. No tienes sillas ni nada, ¿no? Tengo sillas, están dentro. Anda. Primero. Saco de dormir por si hace mucho frío. Normalmente los sacos van arriba de la tienda. Pero bueno, como he hecho otros viajes y los he usado, pues han estado afuera. Importante. Un generador, una batería. Tío. Esto te carga 300 móviles sin exagerar. Tío, y está muy preparado tu coche. Yo no sabía que tenías todo esto. Esto va con unas placas solares que ahora no tengo aquí, porque por un día no hace falta, pero con las cargas, con la batería solar, carga el generador y tienes batería ilimitada de por vida. A no ser que se te rompan las placas. Eso es. Aquí, dos sillas pequeñitas, pero funcionan. Prácticas. Ah, coño, está muy bien. A ver, voy a probarla. Os voy a puntuación de la comodidad de la silla. A ver, pudiendo ser un sillón, es un 6. Un 6, nada más. Un 6. Pudiendo ser un sillón, o sea, para una silla está muy bien. Hay dos. La otra la dejamos aquí. Bueno, aquí tengo mi cámara, otro saco, porque no dormiré solo esta noche. ¿Quién viene? Dormiré con la nena. La nena. Brando no ha venido, ¿verdad, al final? No ha venido. El querido perro de Albert. Y aquí tengo una tienda de campaña. Pues que no voy a usar yo, la va a usar Santi. Ah. Una tienda que no recomiendo mucho dormir aquí porque está hecha mierda. Pues si no, yo tengo otra para Santi. ¿Qué más tengo aquí? Unas alfombrillas por si acaso. ¿Un trípode? Hostia, buen trípode. Mejor que el mío, desde luego. A ver, tengo más cosas. Lo tiene todo, papi. Estos son unas tinchas por si quieres atar algo en el techo. En plan, bueno, rollo tablas de surf o algo así, sí. ¿No? Un taburete. Hostia, tío. ¿Pero cómo te cabe todo esto? Esto es como el bolsillo de Doraemon, chavales. Y lo más importante, para dormir en el bosque hay que estar protegido. Una hacha. O para cortar leña y hacer fuego. Desde aquella vez que Albert estaba durmiendo en mitad del bosque y de repente pasó un hombre paseando, pero en mitad del bosque, no. Un sitio al que solo se puede llegar si tienes un 4x4 o caminando. Muy lejos de la civilización y en mitad de la noche. Apareció un hombre, iba borracho, drogado, se quedó así, mirándonos. No decía nada. Estábamos como a 2 horas del pueblo más cercano y se quedó así, mirándonos. Estaba con Julia, nos acojonamos, cerramos todo y nos fuimos. Y desde entonces, nunca se sabe. Y
por último, una esterilla hinchable, muy cómoda y pequeñita. Ahí también me gustan las esterillas. ¿Cómo se llama? Esterilla. Esterilla. Vamos a empezar. Falta una cosa del interior del coche. No, no, y del exterior. ¿Ah, sí? Sí, faltan muchas cosas todavía. A ver, empezamos por el interior. ¿El altavoz venía incluido? No, no tiene batería, de hecho. Necesito un cable. Focos. ¡Oh! Por la noche, muy importante. Que tiene de todo, ¿eh? De coche. Noche, cualquier luz es poca. Hombre, que sí se ve, a plena luz del día. Hostia, ilumina mucho, con los ojos se nota mucho. Te deslumbra. Hostia, pues pone. ¡Hostia! Me ha dejado ciego. Con el motor apagado, no es muy recomendable que se chupan la batería. En un segundo, minutos, ¿no? Sí. Vale. Es que tiene muchos lúmenes eso, ¿eh? Aquí tengo unas cajas. Las cajitas. Muy importante. Cajas estancas e impermeables. Los dejo aquí. Esto... ¿Qué es esto? No es indispensable, pero a mí me gusta llevarlo. Aquí tenemos todo lo de cocina. Oh. Cafetera, vasos, camping gas, café y bueno, un kit de primeros auxilios por si acaso. Nunca se sabe. Bueno, ahí hay el camping gas. Y el camping gas, tacitas y muy bien. Fogoncitos. Todo lo necesario. Y aquí está todo lo innecesario. A ver. Aquí hay platos. Esto para no pasar frío por la noche. Una zapatilla está por casa. Una olla. Olla. Aquí un montón de lucecitas que ya veréis luego. Y unas hamacas. Muy bien. Y aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué creéis que es? Yo no tengo ni idea, tío. A ver por lo que pone ahí. No, esto es la marca. Ni idea. Esto es un kit de cubiertos entero. ¡Hostia! Oye, pero bien, para tenerlo organizado. Sí, sí. Está más que preparado, ¿no? Con todo esto te puedes pasar bien, bien un mes en la montaña. Sin que te falte de nada. Joder. Y nada más. Y ahora... El plato fuerte. Vamos a por lo importante. Que todo esto es de más a más. Empezamos por el toldo. Abrirnos el toldo. Y ahora... Este toldo tiene más funciones que de toldo. A veces lo dejo bajado y es un proyector. ¡Ah! Oh, esto es el proyector, sí. ¿Eh? Esa parte del tour, si tenemos suerte y no llueve esta noche, la veremos. Un toldo, creo que hace 2 metros por unos 60 así, para la lluvia y para el sol. Muy a gusto, ¿eh? Sí, aquí de noche, cocinando, vamos a ver el plato fuerte del día. Fuerte. Ahora sí, la tienda. ¡Oh, mamá! ¡Dios! Mi casa. Tú estás muy guapo, ¿eh? Esto es una cosa que dentro ocupa mucho, pero lo suelo dejar aquí normalmente. A ver. Una mesa. Ah, tienes una mesa ahí. Madre mía. Este coche está lleno de sorpresas. Una mesa que para 4. Sí, se necesita 6 también, ¿eh? Sí. Puro lujo. Zapatos fuera. Como en cualquier casa, los modales son lo más importante. Vale. Y aquí tenemos la suite. Creo que mide 2 metros por 1.30 o así. Cama doble. Cama doble. Para Alberto y la nena. Con vistas a las estrellas. ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! Vistas panorámicas con mosquitera por si hace calor. Esta tienda es muy bonita, ¿eh? Pues están las ventanas opacas. Y aquí tengo una tira de luces LED que por la noche... Dan un romanticismo especial, eso, ¿no? Muy bien. Lo hace más acogedor. Y ya está. Última cosa, muy importante. Nos había olvidado. ¡Ah! Depósito de gasolina. Yo lo estaba viendo y ni había pensado que por era. Si te quedas tirado 10 litros extra, que bueno. Para salir de un apuro te viene bien. Para salir de un apuro te viene bien. Y esto lo llevo aquí dentro del coche siempre. Muy bien, ¿eh? Chico, preparado. Ahora falta ponerlo en prueba. Allá.
un poquito de off-road. Hemos quedado con unos amigos que están en el sitio ya aparcados, yes, acampados. Pero nosotros vamos a ir por la ruta... Por la ruta difícil vamos a coger. Por la ruta más escénica. Muy bien, así me gusta. Así que vamos a ver qué tal va este bicho fuera de la carretera. Montado ya el campamento. ¿Estás grabando ya? Te estoy grabando la cara. Pero ha aumentado la familia. No estamos solos. No estamos solos. De hecho, bueno, ahora lo voy a enseñar. Ahí está el resto de coches. Reality, Instagram Live, reality allí. ¿Nos han cogido unos rubillons? Rubillón, sí, señor. Rubillón. Unos seps. Muy buenos, ¿eh? Que de hecho, si nos acompañáis, igual cogemos alguno más. Alguno más porque no hay suficiente los para sitios nos enseñan. Porque no sabéis lo que llega a comer Mikel. Y bueno, y Albert, que está aquí callado. Pero a ver, bueno, ¿y tú? Nos hemos repartido tareas. O sea, Albert y Mikel nos han montado este tinglao y los otros hemos ido a la cosecha del rubillón. Menos Santi. Ahora aprovecharemos para cocinar un poquito la cena. Arroz con rubillons. Un segundo, que y a contraluz me enfoca. Ahora. Demasiado. Tres, sí. Dos, uno. Stay awake every night just to catch one more glimpse of your skin. When I look at the way you sleep, I know I'm home. Hora de cenar, arroz con rubellones en castellano. Rubellones. Son rubellones, no son rubellones. No se puede traducir. Y un poquito de eura. Uf, bueno, la verdad es que no se ve muy bien. Qué bonois. Muchas gracias. Y ahí el fueguito. Muevo. Planazo. En familia. Vamos a disfrutar de esta fantástica cena. Ahora sí, ha llegado el momento de enseñaros todo el poder del 4x4 camper de Albert. Proyector incluido. La peli es, tío, la cabaña en el Albert, bosque. Tío, ¿cómo has hecho esta genialidad de coche con todo lo que se puede desear? YouTube. ¿Unas palabras? Pues nada, que estamos aquí todos hoy reunidos para ver una peli de miedo y que esperemos que no hayan ruidos esta noche porque nos vamos a cagar todos en la cima. Lo último que tengo que deciros es que, como sabéis, Alex y yo muchas veces nos toca trabajar separados y muchas veces dejamos de grabar vídeos porque nos gusta grabar los vídeos juntos. Así que Alex ha decidido que empezará a subir vídeos a su canal, Alex Buisset. Muchos sabréis que tiene canal, otros no lo sabréis. Pues tiene canal, lo voy a dejar ahora al final para que pinchéis y os suscribáis si queréis ver más vídeos nuestros. Seguiremos subiendo vídeos aquí, pero aparte habrá extras en el canal de Alex. Id a seguirle. Buenas noches, familia. Y como diría Alex, ¡ok!